Respecto a lo de la toma de posesión, ya se había dialogado también con los padres de allá del Colegio de Consultores, que todo dependería también de cómo va avanzando la pandemia. Sin duda que nosotros tendremos que ser muy cuidadosos y tendremos que buscar la manera de no ser objeto de contagios para nuestra gente y para la gente que quiere acompañar. Yo en esto he sido también muy reservado, he invitado solamente a los sacerdotes de aquí de Morelia. Les he dicho la fecha, les he dicho que después les daremos las indicaciones pertinentes y también según cómo se vaya desarrollando lo de la pandemia. Aquí en Michoacán estamos sufriendo las consecuencias. De hecho, la ciudad de Morelia está en color rojo. Otras parroquias, otras zonas de la diócesis también, porque tenemos mucha visita en estos meses de gente que viene de Estados Unidos. Hay mucha movilidad. Entonces, sí, estamos ahorita con cuidado también nosotros. Ya les iremos indicando, seguramente el padre Gabriel, que es el administrador diocesano, pues él nos irá dando indicaciones. Pero tenemos en la mira cuidar mucho a nuestra gente. Y también, como el mensaje, a Dios le gustan las cosas pequeñas, no las cosas grandiosas. Entonces, desde esa perspectiva también estoy yo en esa dinámica. Si no se puede hacer algo grandioso, no importa. El niño Dios nació en Belén, solito, pobre. Y también la toma de posesión puede ser muy simple, sencilla. Gracias. La fecha no cambia, señor obispo, nada más las No, condiciones la acá. fecha la dejamos el 15 de febrero. Esperemos que no haya dificultad, porque también hay otras tomas de posesión en este mes y también de parte de la Nunciatura Apostólica nos han pedido que pues respetemos para no empeorar las cosas y que podamos también dar la oportunidad a obispos que nos acompañen. Sí, he entrado en contacto ya con los padres que son del Colegio de Consultores, he estado manteniendo la relación. Ahorita, pues se atravesaron estos días de fiesta y también de vacaciones. Reiniciaremos ya con mayor empeño toda la preparación para la toma de posesión, pero ha habido diálogo y ha habido contacto y me imagino que ellos, pues, están trabajando ya con mucho entusiasmo. Y también con otras personas, ha habido mucha gente que me ha llamado, me ha puesto mensaje, han buscado mi número de teléfono o a través de otros amigos de aquí de Morelia. Me he encontrado con la sorpresa que hay mucha gente de aquí de Michoacán viviendo en Aguascalientes y que ya conocía desde antes y también he entrado en contacto con ellos. Con el mismo gobernador ha habido una relación también muy, muy cordial, de saludos, de intercambios. Entonces, bueno, pues ahí va la relación un poco.